bien. En los recursos, pero en concreto, bueno, eso manifestó el secretario de Gobernación. Entonces yo me quedé con el mensaje y pensé, derechos humanos y prisión, derechos humanos y cárcel. Ese es el tema. Y me pregunté a mí mismo, ¿hasta qué grado es posible que los derechos humanos, que su aplicación afecte, ¿cómo le diré?, el ejercicio de la pena, ablandándola, dándole una gran laxitud, al extremo de que puede en un momento dado ser tan blanda, entre comillas, que favorezca la huida, la salida del delincuente? Entonces hay un choque entre el rigor de la pena, o la pena en sí, y el ejercicio de los derechos humanos. ¿Cómo se concilia ese choque? Es lo que voy a tratar ahorita en la conferencia desde mi punto de vista. Porque bueno, pues es indiscutible que los derechos humanos se deben de respetar y aplicar. Pero por el otro lado, ¿hasta qué grado concilian su esencia con el ejercicio de la pena? Pero yo me digo, bueno, están presos y se supone que hay que readaptarlos. Readaptarlos es una utopía. Lo ordena el 18 constitucional, que hoy le llama no readaptación, sino reinserción, que me parece un término equivocado. Pero bueno, readaptar. Muy bien, ya te readapté. Estás químicamente puro. Ahora regresas a la sociedad en la que delinquiste. ¿Qué sociedad? Una sociedad corrupta, viciada, podrida, criminógena de suyo. Entonces, si no, es como si salgo a una persona de la curo del pulmón, si soy médico, pero regresa a la misma mina donde se enfermó del pulmón. No es el cuento de nunca acabar, no tiene sentido. Entonces analizo todo esto y ello está derivado, o se deriva, la cuestión de los derechos humanos, que está en el artículo primero de la Constitución y en el 18 a favor de los delincuentes, de los reclusos, se deriva, digamos, de una reforma a la Constitución en 2008. Es la base, el asiento de esta introducción, digamos, expresa de los derechos humanos en el cuerpo constitucional. Sin ella no habría derechos humanos, porque se apoyan en eso. Y esa reforma, desde mi punto de vista, es abominable. Es una reforma totalmente abominable. ¿Por qué? En tres palabras, para no aburrirlo, porque consagra, por ejemplo, la presunción de inocencia a favor de todo imputado en tanto no se dicte sentencia por el juez de la causa. Pero al mismo tiempo que hace esto, mantiene arraigo, que se aplica sin sentencia, prisión preventiva, que se aplica antes de la sentencia, y la odiosa extinción de dominio, que se puede aplicar, dice la Constitución, aunque no haya sentencia, pero existan elementos que hagan presumible la responsabilidad. ¡Qué barbaridad! Y sobre esa base se asienta lo de los derechos humanos. Entonces digo, es como si yo construyera un edificio sobre unos cimientos totalmente flojos, ¿no? No sé si me estoy explicando, pantanosos. Y para colmo viene la reforma a la ley de amparo. Muy complicada, muy compleja, pero resalto una cosa. Dice la reforma, antes no decía, en contra de las reformas constitucionales no cabe el amparo. Así que yo, legislador, reformo la Constitución y tu pueblo te callas la boca porque no tienes derecho al amparo. O sea, en términos coloquiales, hago lo que me da la gana y tú no puedes decir ni pío. Me parece abominable, espantoso. Y claro, el gobierno, los voceros oficiales pregonan las reformas estructurales, la maravilla de ellas, México va a progresar, etcétera. Y entre esas reformas está nada menos que la violación al artículo 27, donde se dice que ya se permiten los contratos en materia petrolera. Me dirán, bueno, ya está en la Constitución, y el que esté en la Constitución es suficiente. Es decir, ¿qué tal que yo dijera? La Constitución dice que no puedo privar de sus derechos a nadie ni de sus posesiones sino mediante juicio. ¿Y qué tal que mediante reforma constitucional yo estableciera? Cualquier ciudadano puede ser privado de sus derechos aunque no haya juicio. Oye, pero es una locura. No, pero ya está en la Constitución. ¡Qué barbaridad! Entonces se está afectando la esencia del alma constitucional, no solo la letra. Sí, ya la modifiqué, pero son canalladas. El derecho y la justicia están muy por encima de eso. Esa es más o menos la idea general que voy a tratar de... Lo que pasa es que nosotros no nos conviene.